Miércoles 7 de junio del 2017. Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. Hoy conoceremos cuáles son las acciones que desarrollará la Asamblea Nacional alrededor del caso denominado Odebrecht. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate. Una producción de los medios legislativos. El caso denominado Odebrecht toma un nuevo giro en nuestro país. Ahora las indagaciones apuntan hacia el Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, aunque hay voces que mantienen sus críticas en cuanto a la responsabilidad política que tendría el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Entre tanto, que la Asamblea Nacional ya delinea las primeras acciones de trabajo en cuanto a este tema. Lo vamos a revisar ahora en contexto. El caso de Brey está en la mira de todos. Políticos, medios de comunicación, analistas, penalistas, en fin, en la mira de todos. Este entramado legal que tuvo sus inicios con la revelación de información en 2015 con los denominados Papeles de Panamá y luego con la delación de las más altas autoridades de la empresa Odebrecht sobre pagos de sobornos a funcionarios de gobiernos de varios países, en Ecuador volvió a la palestra pública el último viernes 2 de junio. Cuando la policía allanó 18 inmuebles en Quito, Guayaquil y La Tacunga. El operativo sobre la trama de corrupción en el denominado caso de Brech inició cerca de las 4 de la madrugada. La fiscal del caso dictó prisión preventiva para cinco ciudadanos. Eres Rivera con arresto domiciliario y el exalcalde de La Tacunga, Rubén Terán, se mantiene en libertad. Este operativo también podría decirse que sirvió como el estreno de Carlos Vaca Mancheno como fiscal general del Estado. Las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. En la misma rueda de prensa en el aeropuerto mariscal Sucre de Tababela, en la ciudad de Quito, Mancheno reveló que algunos sospechosos tienen fuero de corte nacional. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia. Minutos más tarde se conoció que entre los 18 inmuebles allanados estaba la vivienda del actual Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Luego se reveló que el contralor se encuentra en los Estados Unidos, según su abogado, por motivos de salud. De inmediato las acciones. Desde la Asamblea Nacional se dio paso a una resolución de siete puntos que incluye el inicio del procedimiento para el juicio político en contra de Carlos Pollitt. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, hace el anuncio. Se han recogido ya las firmas, tenemos más de 50 firmas y obviamente se presentará esta misma semana. El, el trámite pertinente para el inicio del juicio político. Así como la conformación de una delegación multipartidista integrada por los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la titular de la Comisión de Relaciones Internacionales y la asambleísta Bill Mandrade. Augusto Espinosa es el proponente del documento. Para que levanten información, para que contribuyan precisamente con las acciones que emprende el fiscal. Y estos asambleístas pueden y deben viajar a los distintos países. Sin descartar una posible presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la Asamblea, explicó el titular del Parlamento, José Serrano. Téngalo por seguro que en el momento oportuno, el señor vicepresidente también será convocado a la Asamblea para que pueda rendir su... pueda hacer una rendición de cuentas a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entre tanto que el fiscal Carlos Bacamancheno regresó a Brasil para continuar con el proceso de recabar evidencias en torno al caso Odebrecht. Bien, amigas y amigos, y para debatir sobre este tema vamos ya a conversar luego de la siguiente pausa. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar ya el debate sobre el denominado caso Odebrecht. Vamos a saludar ahora con nuestros panelistas, asambleísta Verónica Arias. Bienvenida a Tercer Debate. Muchas gracias, Ricardo, por la gentil invitación. Saludos a todos quienes siguen en este momento los medios legislativos. Asambleísta Fabricio Villamar, igualmente, gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Siempre es un gusto, Ricardo. Verónica, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. asambleísta, por estar aquí con nosotros. Conversemos un poco. El denominado caso Odebrecht que... Eh, tiene ya sus inicios, si así se quiere, acá en el Ecuador en el año 2015 con la indagación sobre los denominados papeles de Panamá. Asambleísta, ahora bien, ha transcurrido ya algún tiempo, la Asamblea Nacional empieza a analizar las primeras acciones que tomará. ¿Cuáles son estas? Bueno, efectivamente, el día de ayer, en sesión de pleno de la Asamblea Nacional, se tomaron una serie de decisiones relativas al fortalecimiento... Eh, de la, del rol fiscalizador y de control político que tiene la Asamblea Nacional. En ese sentido, a través de una resolución que contiene varios artículos, que fue aprobada con 106 votos a favor, eh, tomamos eh, decisiones a través de hechos concretos. La primera, el eh, poder eh, conformar una delegación para que pueda recabar información relativa al caso o de brecha. Eh, iniciar también el eh, llamado ya a juicio político al Contralor General del Estado, que el Fiscal General eh, del Estado eh, comparezca además de manera permanente las veces que sean necesarias en la Asamblea Nacional para que informe eh, los eh, avances eh, de la investigación en el caso Odebrecht. Eh, igualmente, una serie de decisiones de índole parlamentario para poder eh, garantizar que exista mayor rigurosidad en las sanciones, por ejemplo, y en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Eh, quiero eh, precisar también, Ricardo, que estos 106 votos a favor de 137 legisladores significa que hay una mayoría importantísima dentro de la Asamblea Nacional que contó con los votos, no solamente del Movimiento Alianza País y organizaciones políticas aliadas, sino también del de Partido Social Cristiano. Del de movimiento SUMA, de legisladores independientes, de legisladores de izquierda democrática, que eh, se sumaron, digamos, a esta solicitud, a esta resolución, a esta decisión del Pleno de la Asamblea Nacional con estas eh, medidas que están incorporadas en esta resolución para analizar de manera específica, de manera particular, el caso Odebrecht. Asambleísta. ¿Por qué conformar una delegación multipartidista para que viaje a distintos países? Se ha hablado de Brasil, Estados Unidos, en su momento en España, y no delegar precisamente a la Comisión de Fiscalización, la que en su momento se entendería la encargada de revisar todo este caso. Por supuesto que es la encargada. Estamos actuando dentro de la institucionalidad eh, que eh, tiene la Asamblea Nacional. Lo que era esta comisión, que es una delegación que hace el Pleno a siete legisladores. Eh, de las cinco bancadas que forman la Asamblea Nacional es eh, aportar con eh, indicios, con elementos de convicción, eh, con pruebas que permitan garantizar eh, digamos, un resultado efectivo en las eh, investigaciones en el caso de Brecht, pero eh, de manera específica en el control político que estamos eh, realizando eh, aquí en la Asamblea Nacional en torno a este tema. De manera que vamos a, a colaborar con la Comisión de Fiscalización, eh, en donde también pues la presidenta de esta comisión forma parte eh, de la delegación eh, que pues eh, ha sido eh, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. De Tal manera que no estamos eh, eh, digamos, alejados de los canales institucionales. Al contrario, ha sido una decisión mayoritaria del Pleno de la Asamblea Nacional que esta sí. delegación de legisladores pueda colaborar con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿cuál es el nivel de confianza que refleja o que mantiene los sectores denominados de la oposición en esta delegación multipartidista que viajará a distintos países para continuar con las indagaciones en el caso de Brecht? En términos personales, todo el reconocimiento a los integrantes. En términos institucionales, y lo hemos dicho en el debate, no tiene sentido conformar una comisión que se vaya a hacer turismo en delegación de la Asamblea para tratar de conseguir información que ya está trayendo el fiscal. Eso es lo que está sucediendo. Aunque paralelamente pueda colaborar en los principios de indagación sobre estos casos. Es que, a ver, pongamos las cosas en orden. Los procesos de indagación van a ser mejor realizados por la Fiscalía, aún por el fiscal nombrado por Alianza País, que por siete legos en la materia. La segunda parte que me parece que es importante que reconozcamos es una comisión multipartidista, compuesta por siete miembros, cuatro de los cuales, es decir, la mayoría de los viajantes, pertenecen al movimiento Alianza País. Entonces, si es que necesitabas hacer una comisión multipartidista para que colabore, en serio necesitabas tener una mayoría del, del movimiento oficialista. Tu pregunta de hace un momento me parece absolutamente eh, pertinente para lo que estamos analizando. Y la comisión de fiscalización, que pertenece a la institucionalidad, que está creada dentro de la Asamblea, termina siendo soslayada en este proceso. Pero, no. Pero más importante que eso. Me parece que lo que se aprobó el día de ayer fue un acto de protección momentánea al vicepresidente de la República. Los juicios que, han sido, eh, que están iniciándose se han incoado en contra de particulares vinculados al caso Oderbrecht. La empresa Oderbrecht no contrató con particulares, contrató con el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que inicialmente están presas tienen que tener algún vínculo con funcionarios del gobierno. Usted dice tiene que tener, asambleísta Verónica Arias, ¿se podría en su momento entregar o más bien llegar a estos vínculos que podría tener la empresa Odebrecht con personas que en su momento habrían recibido sobornos? Bueno, primeramente eh, creo que es necesario eh, aclarar un asunto. La resolución eh, que fue aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional establece que eh, estas, eh, esta delegación, que se nos hace a siete legisladores, eh, puede pues, eh, realizar eh, digamos, un trabajo en el exterior para recabar información. Yo creo que podemos primeramente agotar una, la instancia nacional, por decirlo de, de alguna manera, recabar información eh, aquí a nivel del país y si es que existe la cooperación necesaria de autoridades eh, del exterior, eh, digamos de países como Brasil, de España, los Estados Unidos. Eh, poder pues eh, trasladarnos hacia esos países para poder obtener la información, porque de nada serviría eh, trasladarnos eh, hacia el exterior si no vamos a tener una información relevante que pueda, digamos, eh, dar luces en el tema relacionado con Odebrecht. Entonces, eso respecto de, de, de los viajes al que hace referencia el asambleísta Villamar. Eh, hubiera sido bueno pues que el Asambleísta, así como los miembros de la bancada de Creo, voten a favor de esta resolución. Porque se decía mucho en campaña por parte de los candidatos del Movimiento Creo, de su candidato a la presidencia de la República, que van a combatir la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que sancionar con todo el rigor de la ley a autoridades, funcionarios, ciudadanos que han cometido un acto de corrupción, porque tiene que ser un imperativo moral de los ciudadanos y de las autoridades el combate y la lucha contra la corrupción. Y por ello hubiera sido bueno que voten a favor de esta resolución. Eh, que precisamente contiene una serie de medidas para eh, que la Asamblea Nacional, dentro de su rol fiscalizador, pueda garantizar que las autoridades que están sometidas a control político de la Asamblea Nacional puedan comparecer en este órgano legislativo y dar a conocer las razones. Eh, de lo que significa el juicio político, Asamblea. si han cumplido o Pero no con las tareas, si han cumplido o no con las tareas que constitucionalmente les son otorgadas, porque ahí hay que hacer una diferenciación. ¿Cuál eh, es esa diferenciación? A ver. De la vía judicial y del control político que se realiza en la Asamblea Nacional. Eh, ciertas eh, autoridades, digamos, pueden ser llamadas a comparecer, y eh, procesarlas eh, a nivel de la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Quienes tienen responsabilidades. ¿Qué según significa la Constitución? un juicio político eh, o el control político que realiza la Asamblea Nacional? Determinar si una autoridad cumplió o no con las funciones que constitucionalmente le son otorgadas, es decir, determinar la acción o la inacción de una autoridad en el cumplimiento de sus funciones. Pero la Asamblea Nacional no puede arrogarse competencias que le corresponden a los órganos jurisdiccionales, es decir, la Asamblea Nacional no puede eh, determinar, eh, digamos, que existió eh, un delito por parte de eh, una autoridad, porque eso le corresponde, con el debido proceso, determinar sí. a los órganos jurisdiccionales. De nuestro Fabricio país. Villamar, ¿Qué decir ante aquello? Verónica plantea que hubiera sido bueno que votemos nosotros por la propuesta de Alianza País. Para, nuestra, para nuestro entender, hubiera sido bueno que ustedes apoyen que venga el vicepresidente de la República y que si es que tiene las manos limpias, este, los corazones ardientes y las mentes lúcidas, se ponga al frente de todos. Y, y enseñe que no tiene nada que ver en esto. Pero sobre todo hubiera sido bueno que no roben. Yo creo que eso hubiera sido bastante ¿Pero bueno. ¿Cuáles son las pruebas que un momento, tangibles pero Espérate un ratito, porque, porque me parece sí, sí, que Verónica lo... acaba de plantear una cosa que, sobre la cual debería girar el debate. Queda pendiente el debate de la ¿Y de debate debería girar? Pruebas. Sí, encantado. Ajá. Más bien te contesto esa pregunta de Verónica lo de Verónica. Lo de nosotros podemos hacer aquí es control político, ¿no es y el control político se sustenta simplemente en lo que decía Verónica, con quien estoy completamente de acuerdo en esto. Básicamente el control político lo hace sobre cualquier funcionario, a los cuales tenemos la potestad de llamarles acá, para definir si es que han cumplido o no su papel, si es que son reos por acción o por inacción. Para el caso del vicepresidente de la República, tiene en torno suyo los problemas de un asesor que estuvo cobrando coimas para la concesión de frecuencias. El tío que estuvo en, encargado eh, por delegación para ir a conversar con los chinos para contratos en el Ecuador. Los casos de Petroecuador. Entonces, si es que, sin contar el caso de la tesis plagiada. Es decir, si es que sumas todos los casos en torno al vicepresidente de la República, te pones a pensar si es que se cumplió el Amaquilla, Machu, amayuya. Y para este caso, ni siquiera eso. Pero sí están preocupados en Alianza País del show. ¿Pero Realmente el problema no es del show. El problema es que se da a conocer los casos de corrupción. ¿De quiénes? De Alianza País, que ha estado en el gobierno diez años y medio administrando la cosa pública. Eso es el tema. Asambleísta, todos estos casos, usted ha mencionado, el asesor, el tío, caso Petro Ecuador, vinculan directamente, son pruebas tangibles que vinculan no. al señor vicepresidente de la República. No, señor. A mí me parece que nosotros tenemos que garantizarle al señor vicepresidente de la República, en primer lugar, la presunción de inocencia. En segundo lugar, el debido proceso. Eso en términos de lo judicial, en términos de lo político, nosotros, tanto la gente que está con Alianza País como quienes estamos en la oposición, representando a los ecuatorianos, porque me parece que esa es una cosa que a veces se olvidan. Nosotros aquí no estamos representando a partidos, nosotros aquí estamos representando a ciudadanos que nos encomendaron funciones. Y yo vine acá en representación de la oposición, de la gente que quiere el cambio, a hacer todo lo posible por hacer que la gente que ha estado inmiscuida en casos de corrupción, no solamente vaya a dar con sus huesos a la cárcel, sino que además le devuelva al Estado hasta el último centavo robado. Okay. Usted preguntaba, ¿cuál es la vinculación de estas personas con Jorge Glass? El asunto es el siguiente, uno puede tener eh, responsabilidades por acción o por omisión. Si el señor Glass estaba al frente de los, de los sectores estratégicos y es en los sectores estratégicos en donde se cometen estas fechorías, el señor Glass está pecando de omisión y por eso tiene que ser responsable también. Asambleísta Verónica Arias, se habla también de la responsabilidad política que en su momento podría tener el vicepresidente de la República. De alguna u otra forma, estos casos, asesor, tío, Petro Ecuador, podrían ser los nexos necesarios o suficientes que sirvan como argumento para traer a Jorge Glass hasta la Asamblea Nacional. A ver, el asesor, el tío y otros funcionarios tendrán que responder ante la justicia si es que cometieron actos de corrupción. En lo relativo a la comparecencia del vicepresidente, yo creo que los funcionarios que sean necesarios deberán comparecer en la Asamblea Nacional, pero siempre y cuando se lo haga dentro de eh, los canales constitucionales y legales que están claramente establecidos. Nosotros tenemos un proceso reglado que está regulado claramente en la ley orgánica de la función legislativa. Donde no es una simple comparecencia. Esta comparecencia de las autoridades es parte de un proceso de fiscalización que no inicia con la comparecencia tal como lo han planteado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se lo hace con una fase inicial que es la solicitud de información a una autoridad, que puede ser al vicepresidente o a otra autoridad que esté sometida a control político a la Asamblea Nacional. Luego, si es que esa autoridad, no eh, presenta la información requerida puede ser llamada a comparecer ahí sí en la asamblea nacional se insiste en el pedido de información si no eh, contesta puede ser llamada a comparecer en la asamblea nacional y si no comparece puede ser incluso causal de destitución es decir hay todo un proceso que está regulado que consta de varias fases y que tiene que ser eh, acatado por quienes eh, pues eh, formamos parte de este eh, órgano legislativo, de este cuerpo colegiado, de tal manera que pueden comparecer las autoridades siempre y cuando se cumplan esas disposiciones que están establecidas en la ley que rige la Asamblea Nacional. Ahora, no es porque se viene aquí a, al, al Pleno de la Asamblea y se solicita la comparecencia de todas las autoridades que se puede aceptar saltándose todos los procedimientos que están establecidos. Si es que esto se cumple... Obviamente no creo que haya ningún inconveniente en que las autoridades vengan a presentar información, se transparente justamente la información que se está solicitando, siempre y cuando se cumplan esos procedimientos que están regulados. Asambleísta, quisiera plantearle una pregunta de forma directa, regresando a la conformación y un poco el justificativo que quisiera obtener de su parte de por qué crear esta comisión multipartidista. En enero del 2017, el entonces fiscal general del Estado Galo Chiriboga llegó hasta la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional en donde dijo que ya sabían que Odebrecht era la empresa corrupta y corruptora, y entregó algunos elementos. ¿Qué pasó con esa información que se entregó en su momento, o con todo este procedimiento a través de las indagaciones, con, eh, con los peritos, tanto en España, se dijo también en Brasil, en los Estados Unidos? ¿Qué pasó con esa información? ¿No es suficiente? ¿De allí nace la duda de crear una comisión multipartidista entonces? A ver. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, reveló una información importante eh, relacionada a que 12 países de la región, entre ellos Ecuador, habrían eh, recibido ciertos funcionarios de esos países, eh, coimas por parte de la empresa Odebrecht. 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 Pero eh, no existe, digamos, un listado de funcionarios eh, de... De ciudadanos de estos países, eh, digamos puntualmente en el caso del Ecuador, que haya sido revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque eh, lo que se manifestó por parte de esta eh, institución eh, norteamericana es que, eh, digamos, que en el Ecuador habría funcionarios que han recibido coimas, de manera general, que es lo que se está eh, procesando en este momento ya a nivel interno. Ahora, los resultados que han existido. Eh, luego de esta revelación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eh, eh, no se los hicieron al inicio pues, eh, del gobierno del presidente Lenín Moreno, sino que ya tuvieron eh, justamente o ya se tomaron decisiones desde el diciembre del año 2016, desde el 22 de diciembre del año 2016, es decir, un día después de esta revelación que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se toman, por ejemplo, medidas como... Eh, vi, evitar que instituciones públicas suscriban nuevos contratos con Odebrecht eh, igualmente que se analice los más de 30 contratos que ha firmado eh, esta corporación desde el año 1987 en nuestro país que es el año des, desde donde empieza a operar eh, esta empresa en nuestro país y otro tipo de que sucede hay momentos y etapas procesales que están claramente eh, determinadas en nuestro código orgánico integral penal en la, en la etapa preprocesal, donde existe una investigación previa, no se puede revelar la información que obtienen los órganos judiciales, en este caso, la Fiscalía de nuestro país, porque eso podría entorpecer el poder tener resultados efectivos de estas investigaciones. Esto no es claramente... un poco más lento el proceso. Y le hago esta consulta asambleísta y también quisiera la respuesta por parte de la asambleísta Villamar. ¿Por qué? Porque en su momento, varios. Eh, personajes que estuvieron involucrados o que estarían involucrados sobre esta trama tuvieron la oportunidad uno podría pensar de que salieron del país mientras se daban las indagaciones entonces allí nace la duda se está demorando con la información qué es lo que pasa qué es lo que sucede bueno, en las etapas procesales tienen sus tiempos, pero en la fase de investigación eh, previa la información no puede ser releva, eh, revelada. Así lo establece claramente el artículo 584 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahora, sería bueno que las autoridades de justicia eh, manifiesten el por qué, digamos, eh, ciertas autoridades han salido del país. Eh, y no, pues, eh, no se han podido tener los efectos eh, jurídicos de poder tener la comparecencia ante los órganos jurisdiccionales de estas autoridades en el Ecuador. En lo que respecta a Carlos Pollitt, que está fuera del país, que en este momento se encuentra en los Estados Unidos, eh, lo que va a hacer la Asamblea Nacional es un llamado, eh, es un llamado a juicio político. Entonces, eh, que es muy distinto con el iniciar un proceso judicial. Entonces, él puede comparecer en la Asamblea Nacional. Porque lo que nosotros queremos determinar es si existió o no el cumplimiento de sus funciones como Contralor. Eh, eso es lo que estamos eh, investigando, lo que se tramitará aquí en la Asamblea Nacional, cumpliendo obviamente las garantías del debido Correcto. proceso, con la posibilidad de que él pueda presentar sus argumentos de descargo eh, y poder ejercer su derecho a la defensa, que eh, también pues, se lo establece en los juicios políticos que se procesan en la Asamblea Nacional. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿qué decir? A ver. A mí me parece que eh, estamos perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Durante diez años y medio, Alianza País ha estado en el control de los bienes del Estado. Adicionalmente, desde Alianza País se nombraron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que nombraron a los funcionarios encargados de garantizarles a los ecuatorianos que no iban a haber este tipo de casos con los bienes públicos. Pero en la práctica, después de todo esto, lo que hicieron fue nombrar a funcionarios corruptos en altos cargos, se los defendía en las sabatinas, se los visitaba en las cárceles, se les enjuiciaba cuando ya se habían fugado del país, a los que no lograron escaparse, se los indultaba, se calificó al robo como honorarios por consultorías o propinitas y finalmente se redujo el peculado a simple evasión tributaria. Sí me parece que es necesario que nos demos cuenta de que a la vuelta de diez años y medio, este espacio donde estamos filmando este programa no ha tenido un solo caso de fiscalización serio y han evitado por todos los medios eh, encontrar las responsabilidades que hay muchas de funcionarios que representan a Alianza País. Por eso decimos es una absoluta ingenuidad pensar que una comisión de fiscalización de 12 miembros de los cuales 8 son de Alianza País van a buscar eh, sancionar a miembros de Alianza País. Un contralor Nombrado por eh, una mayoría de Alianza País del Consejo de Participación Ciudadana, este que ahora ya se fue del país, no va a volver. Acaba de anunciarlo hace dos horas. No va a volver al Ecuador. Es una pantomima el llamarle a juicio político a una persona que no va a volver al Ecuador, que adicionalmente tiene nacionalidad americana y que según me cuentan además sería uh, notario en los Estados Unidos. Hacer todo lo que hicieron ayer para conseguir ciento y pico de votos, para someterle a juicio político a una persona que no va a venir al Ecuador, es una tomadura de pelo a esta necesidad que tienen los ecuatorianos de que se transparente cuáles fueron los casos de corrupción. Lo que yo... nosotros nos planteábamos entonces es precisamente eso, la responsabilidad política del funcionario que tiene que venir, ni siquiera dentro del proceso de fiscalización, la presencia, porque quien nada debe, nada teme. Y lo que se dijo aquí fue que, bueno, sí hay corruptos en Alianza País, pero en otros gobiernos también han habido, entonces lancen la primera piedra. Eso es mal de muchos consuelo de bobos. ¿En serio piensan que esa es la respuesta que se les tiene que dar a los ecuatorianos respecto de la necesidad de la lucha contra la corrupción? Decir que antes también robaban, pero nosotros al menos hacemos carreteras. Me parece que hay que ser serios en esto. Pero, caso. asambleísta, aunque hay procesos y etapas que se deben cumplir, por ejemplo, la etapa de indagación previa, en donde. No se puede divulgar información y tampoco existen las pruebas suficientes como para decir, bueno, a tal ciudadano Nuevamente hay que retenerlo en el país. estamos mezclando dos conceptos. En términos de lo judicial, que se cumplan todos los procesos judiciales que se tengan que cumplir, respetando todas las, las etapas, garantizando el derecho a la defensa, garantizando la presunción de inocencia. En todo eso estoy de acuerdo. Pero no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de la responsabilidad política. Y el proceso político frente a los representantes del pueblo, que son los asambleístas, tiene que hacerse. Y si es que se encuentran responsabilidades que puedan determinar eh, la, 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 la posibilidad de iniciar un juicio, pues ahí se le entrega desde la asamblea el proceso a la fiscalía. Acá se está esperando al contrario, pues, que la fiscalía nos dé diciendo que se ha sido corrupto para después destituirle. Eso es un contrasentido. Pero si eso lo que no nosotros no obedece el procedimiento cuando la no, Fiscalía señor. ya tenga no, las pruebas no señor, suficientes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo uno son las responsabilidades que pueden ser civiles, penales o administrativas de un funcionario. Eso es una cosa diferente. Lo que nosotros estábamos persiguiendo aquí y que Alianza País no quiso y dejaron por dos veces, por tres veces seguidas, cuando nosotros hemos pedido que accedamos directamente a la lista de Odebrecht el día jueves de la semana pasada, votaron en contra. Pero en cambio, para organizar el paseo con plata del Estado, ahí sí no tienen ningún problema. Entonces, sí me parece que es necesario que seamos serios en este proceso. Aquí lo que nosotros buscamos es la responsabilidad política, y eso es por acción o por omisión, de la responsabilidad judicial. Y si después al presidente se les ocurre indultarle, como hacen con la gente que ha cometido actos de corrupción, pues eso ya queda en la conciencia de quien los indulta. Para nosotros lo que es importante es que los ecuatorianos tienen que tener certezas de que en este espacio la gente de Alianza País y quienes somos de la oposición hacemos a lo que nos mandaron. Y hay que perseguir la corrupción. Muy bien, asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta Verónica Arias. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar en esta discusión sobre las acciones que adoptará la Asamblea Nacional alrededor del caso denominado Odebrecht. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Dialogamos ahora con los asambleístas Verónica Arias y el legislador Fabricio Villamar sobre las acciones que emprenderá la Asamblea Nacional alrededor del caso denominado Odebrecht. Vamos ahora a revisar las declaraciones del parlamentario Homero Castañera. El vicepresidente de la República estaba a cargo de los sectores estratégicos. Donde se han encontrado actos de corrupción. ¿Cómo es posible que su tío haya sido el intermediario de las negociaciones entre las instituciones públicas y Odebrecht, recibiendo coimas y sobornos que fueron denunciados desde el 2015? Nos venga a decir que no sabía nada. Bien, asambleísta Verónica Arias, ¿qué decir ante estas declaraciones? Y entiendo que usted también tenía algo que comentar sobre el bloque anterior. Bueno, eh, sí, respecto a lo que manifestaba el asambleísta Villamar en el bloque anterior, eh, se evidencia una serie de contradicciones, porque dice, en 10 años no se ha fiscalizado a las autoridades ecuatorianas. El día de ayer tomamos una resolución justamente en el ámbito de la fiscalización y el control político. Establecemos el llamamiento a juicio político al Contralor General del Estado y votan en contra. Entonces, eso evidencia las contradicciones del bloque de creo. Entonces, parece que se privilegia el escándalo mediático por sobre el realizar un proceso serio, transparente y argumentado de fiscalización y de control político en la Asamblea Nacional. Yo y quisiera, eso hay que Verónica, tener claro. ap aportar sobre lo que tú acabas de decir. Es decir, nosotros no es que votamos en contra de que se haga un proceso de fiscalización. Pero esa era la moción. No, la moción Estaba no fue una, es una resolución moción, completa ver, donde está incluida y vamos a analizar el tema punto por punto encantado, pero el punto es el siguiente. Nosotros no es que no votamos porque no se haga fiscalización en este país. Votamos en contra porque ustedes no permiten que se le fiscalice al vicepresidente de la República. Entonces, no existe un contrasentido. Y de hecho, lo que queda claro es que durante 10 años no lo hicieron. Y cuando lo hacen, lo hacen mal. Ese es su y criterio. Y pretenden que nosotros votemos por ustedes. Ese es su criterio. Tienen una equivocación pero terrible. No será fiscalizar. No será realizar control político el llamar a juicio político al Contralor General del Estado. Cuando venga el Contralor, cuando venga el Contralor de bueno los que Estados nos Unidos que sería es buenísimo. Fiscalización. Pero ha puesto doble contra sencillo que el Contralor no va a venir acá y es un juicio político que nace muerto. Eso es lo que ustedes a, a, hicieron el día de ayer aquí. Iniciar un juicio político a un ausente que no va a regresar al Ecuador y de tal manera lo único que queda de esto es hay una comisión que se va a ir a traer papeles que ya están en el Ecuador. Pero eso no es fiscalización, asambleísta. No, no es fiscalización. Eso es un viaje. Porque la, 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 ¿Control la información político? está aquí. ¿Tampoco? El control político se lo tiene que hacer en la manera que estamos planteando aquí. Pues es decir, la Constitución al funcionario le establece tales obligaciones: ¿cumplió o no cumplió? ¿No es cierto? Eso es el control político. Lo otro, el ejercicio judicial, es otra cosa. Por eso me parece que hay que tener bien claros los conceptos. Nosotros no estamos en contra de que se sigan todos los procesos legales, con los plazos legales, con la celeridad o las demoras, dependiendo de cómo vaya a llevar el fiscal el caso. Eso es una cosa. Pero acá lo que nosotros reclamamos es que es imposible esto de que el jueves pedimos la lista de Odebrecht, la mayoría de Alianza País que dijo no. Pedimos nosotros que eh, revisemos el indulto que se le concedió a un corrupto por parte del anterior presidente de la República. La mayoría de Alianza País que dijo no. Pedimos que se modifique el orden del día de tal manera que podamos poner un, una, una resolución para que venga el vicepresidente de la República. Ni siquiera para, hacer, eh, eh, para, para someterlo a un juicio político, simplemente para que venga y comparezca. Solo comparecencia. Fabricio, porque nosotros entendemos temas, perfectamente la diferencia del proceso de fiscalización y de una comparecencia. Asamblea de Y respecto a esos temas que tú manifiestas, que se negó la posibilidad de modificar el orden del día para tener la lista de Odebrecht, estamos aprobando una resolución que es mucho más completa, en donde se toman una serie de medidas para justamente garantizar que el caso Odebrecht pueda tener resultados claros, resultados concretos a través de esta resolución. Lo del vicepresidente de la República también ya lo he manifestado. Si se cumplen todos los procedimientos que están reglados, que están regulados en la ley de la función legislativa, tendría que comparecer Llamenlo. en la Asamblea Nacional. Me parece un buen él caso. Ha, él ha Llamenlo. manifestado que no tendría ningún inconveniente es que en venir problema, a la Asamblea Verónica, Nacional. Porque él pero ha si manifestado. Pero de, estamos hablando entre asambleístas. Pero si ustedes incumplen con los procedimientos no, eh, como estamos legisladores hablando. que están establecidos en Fíjate nuestra ley, que de ¿cómo, puede, ¿cómo puede comparecer una autoridad? Fíjate lo que acabas de decir. El vicepresidente ha manifestado que podría venir. Por supuesto, lo ha dicho Pero no es, en los es medios concepto. de comunicación. El concepto es: la Asamblea dispone que el vicepresidente venga. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No que venga por voluntad propia cuando quiera. A ver, Fabricio, está, a ver Fabricio, podemos disponer que venga él y otras autoridades. Háganlo. Pero quiero insistir en que no se puede hacerlo de manera arbitraria sin cumplir los procedimientos Fantástico. que están establecidos. cumplan los procedimientos y no sean arbitrarios, ya. pero traigan al vicepresidente. Ahora, okay, Ahora también respecto a ver, a ver, de lo que les decía... Les voy a pedir un, un segundo nada más, porque la ciudadanía, la ciudadanía también se ha pronunciado a través de las redes sociales. Y otro de los puntos que incluye es precisamente los procedimientos, ya que estamos en aquello, para un posible juicio político al Contralor General del Estado. Vamos a ver qué nos consulta la ciudadanía a través de las redes sociales. Nos consulta Mary. Cabascango nos pregunta cuál es el proceso que se eh, cuál es el proceso que sigue la Asamblea Nacional a través o para conseguir el juicio político en contra del Contralor General del Estado, Asambleísta Verónica Arias? Bueno, hay eh, digamos un procedimiento ordinario y un procedimiento que es mucho más eh, expedito, que es el que se realizó justamente con la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy, hace pocas horas quienes formamos parte del Consejo Administrativo de la Legislatura, eh, admitimos a trámite el eh, pedido, la solicitud de juicio político al Contralor General del Estado, donde el CAL lo que hace es calificar que se hayan cumplido los requisitos formales que son? están establecidos en el artículo 79 y 80 de la Ley de la Función Legislativa. Por ejemplo, uno de estos requisitos es... Que se cumpla el número de firmas necesarias en la solicitud, que son eh, un requisito mínimo de 37 eh, legisladores. ¿Cuántas que, firmas hay? 71 firmas. Yeah. Para poder eh, iniciar o solicitar un juicio político eh, a una autoridad. Todos esos requisitos fueron verificados por el Consejo de Administración Legislativa y por unanimidad, eh, pues votamos eh, a favor de que eh, se inicie eh, o se admita a trámite el juicio al Contralor General del Estado, que luego de esta calificación eh, pasa a la Comisión de Fiscalización para que ella pueda iniciar todo el proceso relativo al juicio político, donde tendrá que eh, pues eh, comparecer eh, la autoridad eh, interpelada. Y pues eh, presentar las pruebas de descargo eh, que tenga y luego pues eh, esta comisión de fiscalización tendrá que hacer los informes que correspondan eh, eh, para pues eh, determinar la responsabilidad o no de esta autoridad en el cumplimiento de sus funciones. Asambleísta Fabricio Villamar, por el voto unánime, los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL ha mencionado asambleistarias, es decir. Patricio Donoso y Luis Fernando Torres apoyaron el, el inicio ya del procedimiento para un juicio político. ¿Esto es un mensaje entonces desde la oposición? ¿Se va a apoyar al eh, juicio político al Contralor? Pero por supuesto. Contra el Contralor y contra todos los funcionarios sobre los cuales hayan indicios de responsabilidad. Esto, de, esto aclara lo que pensaba Verónica de que nosotros no queremos que se haga fiscalización. Pero lo que antes no queremos. Que no estaba a favor del juicio político al Contralor del Estado, porque no, no, está no, fuera. Nadie dijo eso. Es posible que no hayas uh, uh, escuchado correctamente lo que yo planteaba. Lo que digo es que así hagan un juicio político en contra del Contralor, el Contralor no va a venir. Igual votó a favor su compañero de bancada, Patricio Donoso, que, está, que es miembro del CAL. Y exactamente, porque van a hacerle un juicio a una persona que no va a venir. No hay ningún problema, háganlo. Pero lo gracioso de esto es que a los que todavía están aquí, todavía, porque no me queda dudas de que el rato menos pensado, este, alguien le va a soplar en la oreja al, al, al cabecilla de los corruptos para que salga corriendo. Entonces sí me parece que es eh, necesario que tengamos claro. Aquí, si es que hay que fiscalizar, fiscalicemos, no tengo ningún problema. A todos. Esa es la gran diferencia. A todos. A todos, dice usted. Sí, señor. A y allí, todos. asambleísta, entonces remontémonos al 6 de enero del 2017, en donde se empezó ya a hablar de uno de los primeros detenidos. Se trata del señor Mauro Terán, ex asesor del alcalde de Quito. Se podría llamar también a las autoridades locales si es que tendrían algún vínculo con el caso de Brecht. Entiendo que el señor Terán está vinculado en un caso de defraudación tributaria. En su momento se habló también sobre el caso de Brecht. Sí, pero entiendo que el proceso es sobre defraudación tributaria. Respecto del alcalde de Quito, si es que tienen pruebas contra el alcalde, procesenlo, llámenlo a juicio político. Ahora bien, es necesario también enterarse cómo funciona la Constitución y el juez de cuentas para el, para el alcalde de Quito es el, es el Consejo, Consejo Metropolitano. Metropolitano. Entonces, igual, Alianza País tiene mayoría en el Consejo Metropolitano. ¿Valdría la pena preguntarse por qué no lo llaman a juicio? Muy bien, ¿Qué bien, tienen ministro. entre ellos? Asamblea de bueno, más bien, eh, qué bueno, eh, Fabricio, que se tenga claro que el caso de Brecht no solamente pasa por eh, el gobierno central, sino que también hay eh, gobiernos seccionales, en el caso del de municipio de Quito, que tienen contratos con la firma Odebrecht. Eh, es el caso eh, de eh, la suscripción del contrato para la construcción del metro de Quito, que se realizó en la Administración de el eh, alcalde Mauricio Rodas que desde es aliado de de la ruta viva que es aliado político del asambleísta del de, de, de la, de la, de la alcalde de ustedes Barrera pero usted fue concejal justamente en la época de Barrera hubiera sido supuesto, bueno que fiscalice fue, dentro hicimos, de sus facultades y eso como mismo concejal por del, eso, por eso, del distrito metropolitano por eso aquí. Barrero se quedó sin, eh, sin secretario de comunicación por mis ejercicios de fiscalización porque pasó? le daba contratos a un ex compañero tuyo de aquí pero pero los temas relativos al metro de Quito la licitación y la firma del contrato uh -huh. se realizó en la, en la actual alcaldía en la actual alcaldía en la actual alcaldía? Del, no, no, yo ya no era concejal. de el alcalde Mauricio Roda pero estamos claros yo es, ya no era concejal qué es su aliado político no es entonces, mi aliado se, político a ver sería aquí bueno, me me parece que es necesario contarle a Verónica que viene de Loja cómo funciona la política en Quito bueno creo que ha sido a centralista ver, Loja allí, también forma entonces, parte del país a ver ya que estamos en Nadie el tema dijo de gobiernos autonómicos no que forman locales. parte del país, ver, de hecho eso tengo muy buenos datos. Hasta lista Arias de Asambleísta Villamar. Me parece que aquí vamos, ya que estamos en gobiernos Centrales. seccionales, vamos a hablar ahora o vamos a revisar parte de las declaraciones de la legisladora Marcela Guiñaga, quien también hace mención en cuanto a otros políticos que podrían tener una vinculación en el caso Odebrecht. Parece que a algunos se les ha borrado el cassette. Y de lo que pasaba anteriormente ya no recuerdan. Por eso que en el caso del supercuñado, super señor presidente, efectivamente queremos que se diga qué pasó con aquellos contratos supuestamente vinculados en los que el supercuñado, el alcalde de Guayaquil, resulta que ha sido beneficiado. Que conteste, así como nos han dicho a nosotros aquí. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿se podría revisar? todos los contratos de la empresa Odebrecht desde hace más o menos 30 años atrás. Pueden hacerlo, pero el asunto es encontrar las responsabilidades. Este, mucha de esa gente ya habrá muerto, otros todavía estarán en actividades políticas, otros entiendo que están sentados aquí en el hemiciclo. Lo verdaderamente importante es que haya voluntad política. Y la voluntad política, al menos desde nuestro lado, va a existir. Caiga quien caiga. Por eso me parece que es... Eh, Inexcusable este acto de protección que hace Alianza País de uno de sus miembros para eh, esquivarle de las responsabilidades, apenas las políticas, porque las judiciales las tendremos después. Asambleísta Verónica Arias, ¿cómo se implementará o cómo será este trabajo de indagación de todos los contratos suscritos por la empresa Odebrecht en el Ecuador desde la década de los 80? Bueno, esos son temas que los eh, tratará la Fiscalía General del Estado en donde tendrá pues, eh, que analizar los más de 30 contratos que existen desde 1987 eh, con la empresa Odebrecht. Pero eh, quiero pues eh, manifestarle a, a Fabricio que también podrán estar eh, incluidos en esta lista quienes apoyan a la oposición ecuatoriana también. Y por ello, qué bueno que se haga... Bueno, ¿Hay o no hay lista? Y qué bueno en la lista que se pueda publicar. Pero porque usted está manifestando... Pero dice, dice, no, acaba de decir que no hay lista. O sea, hay o no hay lista. No hay una lista que haya sido presentada por el Departamento de Justicia, pero usted dice en esta lista. Pero ese es un caso, y, y, y yo es, creo que lo, Verónica en, en acaba este, de decir una cosa muy importante en esta y hay lista que resaltarla. Pueden estar sentados aquí, eh, permítame Fabricio, pueden estar sentados aquí en el hemiciclo, pueden ser parte de las filas de Alianza País, también pueden formar parte de las filas de, de la oposición, y qué bueno que se haga este ejercicio de poder transparentar. Eh, esta tarea de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional para que podamos luchar contra la corrupción, pero de una manera coherente, de que independientemente de la orilla ideológica, de la bandera política que les cobije a determinados funcionarios, activistas políticos, actores políticos, autoridades, eh, puedan cumplir pues, eh, o tener las responsabilidades de haber cometido eh, actos eh, de corrupción o delitos contra la administración pública. Pero eh, usted también manifestaba, Fabricio, que se ha manifestado en este hemiciclo de que en otros gobiernos ha existido corrupción con el ánimo de tener consuelo de que en el eh, gobierno del presidente Correa posiblemente hayan existido actos de corrupción. Si es que, lo, eh, si es que existieron estos actos de corrupción, tienen que ser castigados pero no porque hayan existido actos de corrupción que ciertos funcionarios, que ciertas autoridades eh, estén involucradas en actos de corrupción, no significa pues que todo el gobierno, el presidente Rafael Correa ha sido corrupto, porque se quiere empañar, parece, el legado que ha dejado el presidente Rafael Correa en nuestro país. Parece que eh, no nos acordamos y es necesario hacer memoria también a los legisladores de la oposición que antes en el Ecuador hubo corrupción legalizada en este mismo hemiciclo, cuando teníamos el Congreso Nacional, se aprobaron leyes para legalizar la corrupción, como por ejemplo la ley de instituciones del sistema financiero que eliminó todos los controles a la banca. Podían fijar las tasas de interés eh, de la manera que quisieran los bancos, eh, que perjudicó a las eh, clases populares de nuestro país. Se aprobó la ley del AGD, se aprobó la ley Troll en el año 2000. ¿Quién decía algo de la corrupción eh, en ese entonces? Corrupción que la legalizaron, corrupción que la institucionalizaron en el Ecuador. Eso no justifica que hayan existido actos de corrupción en otros gobiernos, pero eh, lo que estamos manifestando es que cuando se hacían, eh, digamos, concesiones a ciertos funcionarios para poder garantizar gobernabilidad, cuando se hacían eh, a dedo la designación de las autoridades de control, cuando aquí desde la Asamblea Nacional... Eh, se repartían el pastel y había parcelas de poder que se repartían los órganos de control en nuestro país. ¿Quién dijo algo de la corrupción? Eso no nos hemos olvidado. Y ahora estamos tomando medidas concretas a través de decisiones de tipo parlamentario para luchar contra bueno. la corrupción, incluidos autoridades que puedan haber formado parte del gobierno anterior. Asambleísta, y sin duda que todos estos elementos la ciudadanía no ha perdido la memoria. Legislador Fabricio Villamar, nos quedan apenas dos minutos. Brevemente, conclusiones. A ver. Yo creo que es necesario plantearnos que los ecuatorianos, ya sea aquellos que votaron por Alianza País o quienes votaron por un cambio en este país, nos mandaron acá a luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque es un mal. O sea, esta es una cosa que le está pasando al país. El hecho de que se escuden y que hagan malabarismo verbal para tratar de decir, bueno, sí, lo de la primera piedra sí dijimos, pero es que antes había corruptos, ahora nosotros tenemos también corruptos, pero no son tantos. Bueno, lo real es que eso sabrán eh, juzgar los ecuatorianos. Me parece que importante es que se persiga a los grandes causantes y no solamente a los peces pequeños. Y lo que ha hecho Alianza País hasta este momento es el mayor... Acto de protección a los corruptos que se haya visto y nombrar una comisión que mayoritariamente es de alianza país para ir a buscar información que ya se encuentra en el Ecuador es un acto de distracción de los recursos públicos porque mucho más barato es pagarle el taxi al vicepresidente de la República para que venga y se pare ahí y nos dé una, explica una explicación real de cuál es su vinculación en términos generales lo que hicieron fue nombrar a Drácula como gerente del banco de sangre. Muy bien, asambleísta Verónica Arias, conclusiones. Bueno, creo que se tienen que adoptar eh, una serie de medidas para poder eh, garantizar, eh, de, digamos, poder luchar contra la corrupción. Eh, la transparencia en el accionar de las autoridades públicas. Yo he propuesto, por ejemplo, que eh, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana les podamos dar legitimidad democrática, que ellos puedan ser electos por el voto popular, directo, secreto, universal eh, de los eh, ecuatorianos y poder garantizarles esta legitimidad democrática a quienes eh, forman parte de eh, este Consejo de Participación Ciudadana que tiene ahora a su cargo la elección de las autoridades de control eh, de nuestro país. Primero conclusión. Creo que también eh, es necesario manifestar que estamos eh, dando eh, pasos importantes a través de estas decisiones que se han tomado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, eh, actos que son, eh, digamos, que han pasado por un procedimiento que se ha establecido eh, en, nuestras, en nuestro ordenamiento jurídico, eh, que son serios, que están argumentados, que son responsables con los ecuatorianos, que nos otorgaron un mandato eh, para que les representemos aquí en la Asamblea Nacional y no de aquellos que hacen. Eh, pues, de los procesos de fiscalización y del control político, la posibilidad del show mediático y de hacer plataforma política a través de los procesos de fiscalización. Bueno, asambleísta Verónica Arias, gracias por estar con nosotros. Legislador Fabricio Villamar, gracias igualmente, gracias amigas y amigos. Esto es el tercer debate. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Buenas noches. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos.